Este proceso electoral es el proceso electoral más sucio de los últimos 17 años, lo cual es mucho decir porque han sido 17 años de todo tipo de irregularidades. Sin embargo, acá el gobierno se ha superado a sí mismo. Por ejemplo, en materia de ventajismo institucional, además de institucional, ahora es militarizado con el tema de los estados de excepción. En Venezuela no hay conflicto ni interno ni externo que justifique la militarización de una gran cantidad de escenarios regionales y municipales. Sin embargo, así ocurre. Otro ejemplo claro es el tema de la corrupción del peculado de uso. En Venezuela desde hace 17 años se utilizan recursos del Estado en la campaña electoral del partido de gobierno. Sin embargo, tenemos que ahora no solamente hay peculado de uso de manera, digamos, al detal, ahora son ministros que han sido designados candidatos y estas personas han utilizado, están utilizando los recursos de los despachos en los que eran ministros a los efectos de su campaña electoral de manera absolutamente descarada. Finalmente, el tema de las irregularidades técnicas desde el punto de vista electoral siempre ha ocurrido en los últimos 17 años. En esta oportunidad pasaron de la irregularidad al delito al crear un partido fantasma con una tarjeta que clona, que imita la tarjeta de la unidad para cometer entonces fraude al elector, para promover la confusión del elector. En ese contexto, nosotros lo que queremos destacar es que a pesar de tener el proceso electoral más sucio de los últimos 17 años, sin embargo, la Unidad Democrática está ganando y ganando por amplio margen. No puedo decir cuánto porque desde antenoche está prohibido el uso de las encuestas. Sin embargo, todo el país conoce que la Unidad Democrática prácticamente triplica en intención de voto a la alianza oficialista. Nuestro llamado entonces es a serenidad, a la firmeza, al optimismo, sí, pero no al triunfalismo. Hay que convertir todavía la intención de voto en voto, la posibilidad de victoria en victoria. Ese es el reto de los venezolanos y lo vamos a lograr ampliamente.